Meten presos a los policías filtraron del ataque a negocios en Maracaibo. Un funcionario de Polimaracaibo, tres de la CPES y dos de la PNB Grande, fueron aprehendidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, acusados por haber difundido el video de seguridad que circuló en redes sociales, donde se evidencia el ataque armado contra el supermercado Samba, ocurrió el 18 de febrero. Según el portal Versión Final, los uniformados están presos en sus comandos policiales por presuntamente estar implicados en delitos previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Los policías fueron los primeros en llegar al sitio del suceso, y uno de ellos aparentemente grabó del monitor de seguridad el violento atentado, que dejó heridos a tres trabajadores y dos clientes, y lo envió a un portal informativo. En redes sociales también se viralizó el oficio número 9700135DMM00311, firmado y sellado por el jefe de la delegación del SIC, Maracaibo, donde se indica que luego de un arduo análisis técnico-científico se le atribuye responsabilidad penal al funcionario Valero, y fue detenido de manera flagrante. En la misma misiva solicitan el apoyo al director de Polimaracaibo, comisario Alexander Chourio. Mantener a su funcionario detenido en la sede del comando municipal, hasta ser presentado por el Ministerio Público en tribunales. Por este hecho hubo 8 heridos, pero luego uno de los empleados de los comercios atacados falleció a causa de la gravedad de sus heridas. A través de sus redes sociales, el supermercado Samba informó sobre la salud de los 5 heridos que dejó el ataque en este negocio. La cajera Jenny Lauser, tiro en cadera, y el cliente William Mavares, tiro en hombro, recibieron alta médica. Joandri Romero, vigilante de seguridad, fue operado tras recibir un disparo en el brazo. Está fuera de peligro. Todos fueron atendidos en una clínica privada. Mientras que José Isaías Araujo, 42, también guardia de seguridad de Samba, es atendido en el Hospital Universitario de Maracaibo, UM, y presenta una leve mejoría. Una bala atravesó su espalda, le dañó sus intestinos, el colon y le ocasionó la pérdida de un riñón. Sigue a Noticias al Día y a la Hora en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos. Por Noticias al Día y la Hora, fecha de publicación: 2023-02-21 a 9 horas, 20 minutos y 55 segundos. Fuente: